Esta noche la hace un adolescente. Ni siquiera puedo hablar con esto puesto. Uy, José, me tienes mala mordida. Y por la noche, cuando sueñas buscando tus cosas, muerdes y aprietas y esa tensión se te pasa a la mandíbula y de ahí al cuello. Y luego a la espalda. Y a lo mejor por eso no creces. Vamos, que me han puesto el aparato para que pegue el estirón. Una mierda, yo cuando llegue a casa me quito esto. No, tú no te quitas nada, que nos ha costado 1.200 euros. Y 90 por cada revisión. ¡Ay, qué calor, por Dios! ¡Qué sudores! ¿Qué me pasa? Juan, prepárate. La menopausia llama a su puerta. Mi matrimonio se hundió con el climaterio. Mariano, ha vuelto a desaparecer mi revista. Alguien me la está cogiendo del buzón. ¿Qué revista? Grand Prix, mi revista de Fórmula 1 que me llega después de la carrera. ¿Usted no ha visto nada? Juan, o friego o vigilo los buzones. Pon un guardia jurado. ¡Mariano! Se me ha roto una cuerda del tendedero. ¿Y a mí qué me cuentas? El patio es una zona común. Eso tiene que cambiarlo el portero. A ver, paso, que esto gotea. Mauri, no me jodas, que está recién fregado. Oiga, esa no es forma de dirigirse a un propietario. La Virgen, ¿cómo huele ese cubo? Normal. ¿No lo sacó anoche? Ya estaba mareada la pescadilla cuando nos la puso Vicenta. Imagínate ahora. Coño, me quedé dormido estudiando el manual de la vaporeta. Este señor no nos vale para portero. Es que me tenéis aquí de chacha y un portero es un relaciones públicas. Estoy estresado. Juan, llama a una empresa de trabajo temporal y que nos manden a alguien cualificado. O normal, por lo menos. Yo solo soy presidente en funciones. Mi único cometido es convocar elecciones anticipadas y que otro se coma estos marrones. Me voy a centrar en mi carrera profesional y en mi familia, que bastantes problemas tengo yo. Mira, por ahí baja uno cada vez más gordo. Ay, cómo se le nota la tripita ya. Papá, me voy a dar una vuelta. Natalia, a partir del sexto mes de embarazo no se puede hablar por el móvil. Las microondas afectan al feto. ¿Qué pasa? ¿Se le recalienta la placenta? A esta ya no la encuentras novio ni con faja. Ya lo veremos. Que sí, mi amor, que ya llego. Aquí no, mi amor, aquí no, que no puede ver tu padre. Vámonos. ¡Lourdes! ¡No te consiento que...! ¡Que te estoy diciendo que...! ¿Me has colgado? ¡Que no me cuelgues el teléfono! Tu matrimonio bien, ¿no? Sí, es que el primer año es mágico. No, mira, es que esta mujer me pone de los nervios, de verdad. Es que la estoy empezando a ver hasta fea. Bueno, es un principio. Y encima Carlos ha puesto en venta el videoclub. ¡Me voy a quedar en la puta calle! Shh, no te quejes tanto que eres un privilegiado. Mírame a mí. ¿Dónde se ha visto un metrosexual fregando suelos? Estoy empezando a echar de menos a Emilio. Ese sí que se lo ha montado bien. Con la churri, en la playita, sin preocupaciones. ¡Joder! Be careful. It's hot. Hot. Two cheeseburger with a mushroom, French fries, and one beer. Shrimp salad, chicken sandwich, and two diet coke, please. Wait. No puedo con todo a la vez, eh? One moment, please. Emilio, ¿se puede saber dónde coño estás? Emilio, ¿dónde estás? Cambio. ¿Dónde voy a estar? Paseando alemanes. Cambio yo también. Es la hora de comer y esto está lleno. Ven a servir las mesas. Un momentito, mi amor. Cambio y corto ya. A ver, vamos a arrancar. Agárrense bien. Please hold to the banana. El que se caiga, que toque el pito. Sound the pit. Y que suba rapidito porque hay tiburones. Tiburones in the water. ¿Ok? ¿Ready? Os vais a cagar. ¡Hala! A tomar por culo. The tour is finished. Is finished. The tour. La cheeseburger for who? No, no. Paella for me. No, no. La paella, güey. Pique patatas. Pick potatoes. Potatoes. Pick.
Belén, dame el botiquín, que un niño no ha tenido otro sitio donde pisar que encima de una medusa. Emilio, ¿quieres dejar de dar paseitos? Que aquí la gente come a la una. Oye, 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 que yo también estoy trabajando, ¿eh? Que la barca y la salchicha nos han costado una pasta que hay que amortizarlo, ¿eh? Mira, cómo tengo las orejas del sol, que parecen dos aros de cebolla. Bueno, pues ponte crema, que para eso te la he comprado. Toma, lleva esto a la mesa 4. Que no hago yo de camarero, coño, que no me gusta. Pero ¿se puede saber para qué ponemos un chiringuito? Anda, pues para ti, para que te entretengas. ¿O qué pensabas, estar todo el día en una tumbona? Claro, claro, a mí es que me encanta estar todo el día delante de la parrilla, como no hace calor. Bueno, deja ya de quejarte, ¿no? Que estás en un paraíso, claro. Y no lo valoras. Sí, 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 yo soy muy feliz, esto es como el lago azul. Emilio, que no nos queda pasta. Bueno, pero tenemos propiedades en el extranjero, como Julio Iglesias. El chiringuito, la barca, la salchicha, las mesas. ¿Ricardo? Sí. No. Antonio Rubio Cortés. Please, you are on your red. ¿Eh? Belén, diles tú algo, que sabes inglés. Yo me voy a dar un baño, que llevo todo el día con un calor. Qué bueno. Ay. ¿Que le tengo que dar la paella a este señor? Oye, 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 que somos españoles, ¿eh? Unión Europea, mucho cuidadito. Emilio, le has puesto el ancla a la barca. ¿Pero para qué? Si yo solo venía por una caipiriña. Ya verás cómo se lo lleve la marea. Oiga, sin empujar, ¿eh? Oiga, que me está haciendo daño, coño. ¡No hemos hecho nada! Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Todos los días son así. No podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz. Despierto cada día en medio de un huracán. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no. No, no, no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no. No, no. La casa sobre mí se derrumba. Al portero no le puedo encontrar. Los vecinos me vigilan y escuchan. No aguanto en este lugar. Meten una coctelera. Fuera un terremoto y un volcán. Sí. Y tendrás esta escalera. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no, 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 no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, no, no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no, no, no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. No. Veo tus gelocatiles y subo dos sintrones. Y yo veo tus dos sintrones y subo seis aspirinas. ¿Efervescentes? Sí. Vas a por todas, ¿eh? Pues yo me apuesto el primperán. Manolo, ¿cómo que has vuelto con la peluquera? ¿Vas a dejarme? Coño, espera, espera. Yo te quería. Es que no han significado nada estos dos meses. Pues yo estaba en trámites de adoptar un niño camboyano. ¿Qué pasa? ¿Te ha dejado Manolo? ¡Boletín especial! ¡Manolo ha dejado a Vicenta! ¡Oye! ¡Eso no le interesa a nadie! ¿Y yo que creí que a mi edad ya no iba a tener un orgasmo? ¡Venga, no discutáis! ¡Venid a jugar al farmapóker! Pam, 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 pam. Esto está mal, ¿eh? Yo no soy tan bajita. A ver, mira a cámara. Todo esto es innecesario, de verdad. Esto ha sido un malentendido tonto. ¿De perfil? Es que yo le hice un seguro a Emilio y claro, cuando en la vida te va mal, pues... Si no digas nada, que luego lo usan en tu contra. Vale, que pase el otro. Fichada como una criminal. Yo es que te mato. ¿Tú no te quejabas de que no tenías fotos del viaje? Pues ala, ya tienes dos. Mire a cámara y cállese. Si yo no estoy hablando... Oiga, ¿y luego de esto dan copias o hay que pagarlas aparte como en el parque de atracciones? A ver, pon tus cinco dedos aquí. Pero, ¿de qué se nos acusa? Es que nos tienen un poco desinformados, ¿eh? Estafa y falsedad en documento público. Ahora pasáis a disposición judicial, que os va a interrogar la juez que instruye el caso. Y después nos vamos a casa, ¿no? Oiga, ¿y la llamadita esta que dejan hacer en las películas? Ay, qué pesadilla. ¿Pero por qué te habré hecho caso? Belén, fue bonito. Nos cebó el amor. Vamos, venga. ¿Qué haces? Pues lo que hacen todos los detenidos cuando le llevan al juzgado. ¿Tú no ves el telediario? ¡Tápate! No, la regla me va y me viene. Hay un mes que sí, y luego tres meses que no, y luego me confío y de repente me viene a traición, en pilates, y unos calores, unos sudores. ¿Es asqueroso? Es normal. Estás en pleno climaterio. Un periodo de declive hormonal en que los ovarios dejan de reaccionar a la estimulación de la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Por lo que dejan de secretar estrógenos y progesterona.
Es el principio de la menopausia. Ella. ¿Y a esta por qué no la viene? Si tiene la misma edad que yo. Isabel, no pasa nada. Ahora empieza otra etapa de tu vida que puede ser preciosa. Bueno, preciosa. Vas a sentir sofocos, insomnio, depresión, cambios de humor, cansancio, jaquecas, osteoporosis. Irás más al baño, notarás la piel más fina, tendrás orgasmos de menor intensidad. Ya, pues está todo muy bien. ¿Y la eutanasia me la cubre la Seguridad Social o me van a dejar sufriendo? Tranquila, que este señor te va a poner una terapia hormonal para combatir la falta de estrógenos. Y esto le va a venir muy bien, ¿no? Sí. Sí, el problema son los efectos secundarios. Dolores de mama, náuseas, aumento de peso, retención de líquidos. Ay, ¡qué alegría! ¿Y cuándo empezamos? Doctor, póngalo un poco más mono. Mira, esto de la menopausia es una putada. Pues pone el cuerpo del revés. Yo lo veo a diario. Mira, haz ejercicio. Por lo de los huesos. Toma soja y no fumes. Pero vamos... Lo más importante, ten una actitud positiva. Eso es. ¡No! ¡Pero si yo soy mi positiva! Soy un volcán apagado, un río seco. ¡Ay, mis ovarios se van a convertir en dos ciruelas de Borges! ¡No! ¡Que sí! Que sí, que sí. Es como si la naturaleza me estuviera diciendo, vieja, que eres una vieja. Ya no eres mujer, eres carne de anuncio de pérdidas de orina. Mujer, no estás sola. Tú lo que tienes que hacer es apoyarte en tu familia. O sea, háblalo con Juan, con los niños. Oh, no, yo no le digo nada a nadie. Mira, la menopausia es como un entrenador de fútbol. Siempre se le echa la culpa de todo. Esta batalla la tengo que ganar yo sola. Todavía soy joven. Esta noche nos vamos de marcha. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Donde sea. Al parque. Al botellón. Eso. Fernando, ya tenemos restaurante para la boda. He hecho fotos. Por favor, un café y un zumo de naranja. Cojito. Cojito. Orange juice. Orange juice. Kudasai. Kudasai. Si me trae la cuenta, si es tan amable. O kanjo wo. Onegaishimasu. ¿Pero qué haces? Estudiando japonés. ¿Te acuerdas de Noriyuki, el intérprete del señor Oguma, el que compró la empresa de castañuelas? Ah, sí, claro. Hola, Noriyuki, ¿qué tal? Puedes llamar Nori. Mira, como el suavizante. Oye, ¿y este interés repentino por la cultura oriental a qué obedece? Ven, tenemos que hablar. Tengo una buena noticia. Ay, Dios. Mauri, he dicho buena noticia. Es que tus buenas noticias son siempre horrorosas. Me voy a Japón a cerrar una operación con el señor Oguma. ¿Lo ves? ¿Puedo coger el agua? Sí, sí, Nori, estás en tu casa. No, estoy en la tuya. Por eso pregunto. ¿Pero cómo te vas a ir ahora de viaje? Que estamos preparando la boda, que nos vamos a casar, ¿o no? Que sí, que tranquilo, que solo voy a estar fuera un mes. ¿Un mes? ¿Pero qué operación es esa? ¿Qué vais a hacer? ¿Invadir Taiwán? No, es una OPA. Quieren absorber una empresa que fabrica palillos para comer. Y de esos que sujetan los moños de las geishas. ¿Y tú qué pintas ahí? Pues no lo sé, pero me van a pagar 100.000 euros. Bueno, pues a la mierda la boda y a la mierda todo. Mi amor, no sé, ¿por qué no te vienes conmigo a Japón? ¿No podrías escribir desde ahí? ¿Un mes en Tokio metido en un hotel? ¿En plan Lost in Translation? No, quita. Fernando, si no te quieres casar, no pasa nada. Dilo y ya está. Que sí me quiero casar. Joder, si te lo pedí, ¿o? ¿Entonces a qué viene esa cara? ¿Qué cara? Tienes una cara de no me quiero casar de enciclopedia. ¿Pero ahora qué eres? ¿Interpretador de caras? ¿Trabajas para el CSID? No me entiendes. Sí te entiendo. Escucha. Abre. Eres el hombre de mi vida y quiero casarme contigo. Y con los 100.000 euros que voy a ganar, vamos a dar la entrada de un chalet maravilloso. Con jardín y piscina. Para que Ezequiel estrene los manguitos. ¿Y barbacoa de obra? Sí, y con un columpio con toldo, para echar la siesta. Vale. ¿Pero Mauri se va con él a Japón o se queda? No se sabe todavía. Discuten ahora en salón. Es que se iban a casar, pero si Fernando se va un mes, menudo follón. Boda siempre, gran complicación. Dile a la maruja japonesa que no cotille con las de frente. Nori, ventana no, patio peligroso. Oye, ¿tú nos podías traer un MP3 más barato? Para los viajes del inserso. No puede. Venga, vamos. Arigato. Sayonara.
Radio Patio estrenó su primer corresponsal extranjero. ¡Estamos en plena expansión! ¿Sí? Buenos días, señor presidente. Comprobación rutinaria del telefonillo. ¿Se me escucha con nitidez? Déjese de memeces y limpie bien los rellanos, que es lo que tiene que hacer. Su trabajo pende de un hilo. Ay, es que no han puesto ni cartel ni nada. ¿Por qué no vende el piso la pija? Si se ha ido a las misiones. María Jesús, tienes que darme una respuesta sobre lo nuestro. No puedes tenerme así. Ay, Mariano, Mariano, por favor. Ya te he dicho que de salir a cenar lo que quieras. Pero a mí ya no me hace falta el sexo, ¿eh? Perdona, pero en Radio Patio se comenta que te tocas. Por eso no me hace falta. Te ofrezco un porcentaje para eliminar el coito del 70-30. Eso lo firmaría cualquier mujer. Mira, tú si ves un cartel de se vende en el tercero, me avisas a mí la primera. Y del otro pues ya hablaremos, ¿oye? He subido las cosas al tercero. Yo tengo que hablar un momento con el portero. Sí, señor. Rafael Álvarez, el padre de Lucía. Venga, esto es para que me suba el correo, me abra la puerta al llegar, en fin, las cosas que se hacen con la gente de Dinas. ¿A qué se viene a vivir aquí? Temporalmente, voy a alojarme en el piso de mi hija mientras me reforman el chalet. Estoy ampliando el spa. Ya, claro que sí, hombre, eso es calidad de vida. María Jesús, la vecina de enfrente. Bueno, ¿y qué tal le va a Lucía por Somalia? ¿Qué se cuenta? Pues bien, bien. Nada más llegar la secuestró una guerrilla local. Pero vamos, yo me metí en su página web, les mandé un número de tarjeta y ya la soltaron. Sí, es que Internet es una maravilla, ¿eh? Puedes seguir dándole al botón, pero bajar no va a bajar nada. Ah, ¿pero es que no funciona el ascensor? Es que no hay. Se estrelló con un vecino dentro y lo desmontamos por respeto a la víctima. Pero joder, es que son tres pisos. 62 escalones. Lo junté ayer fregando. No, pero te acostumbras enseguida. Además, viene muy bien para bajar el colesterol. Espera, 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 mujer, espera. Espera que te ayudo con las bolsas. Oye, oye, qué amable. Esto es lo que tenías que hacer tú. Ya, ya, ya. Me da 50 euros y carga él con las bolsas. Pero ¿cómo se habrá hecho rico este hombre? Esto es una fernandada clarísima, es matemático. Cada 2 años le entran las dudas y los miedos, se sube a un avión y se larga. Y cada vez se va más lejos, este va a acabar en la estación espacial. Es para hacer una película, ¿eh? ¡Gay a la fuga! Ay. Mauri, el que le entran los miedos es a ti. Tú sigue preparando la boda y cuando vuelva Fernando os casáis y ya está. ¿Y si se enamora en Japón? Y me llama 2 días antes y me dice: lo siento, Mauri, pero quiero a Shinichi. Vamos a montar un tablao flamenco en Osaka. ¿Cómo te va a dejar a ti por un japonés? Los orientales tienen la media de pene más baja del planeta, 13 centímetros. ¿Qué pasa? Lo leí en un suplemento. Ya. A mí este no me vuelve a torturar con otra separación. Esto parece la segunda parte de Tú a Londres y yo a Desengaño. Hombre, ¿es una forma de poner a prueba vuestro amor? Joder, es que no hacemos otra cosa. Que no, que yo corto con él. Así además me ahorro los celos. ¿Y el teléfono? Oye, ¿y por qué no te casas con Fernando antes de que se vaya? ¿Así te quedas tranquilo? Eso se hacía mucho antes en la guerra, pues el marido cascaba. Vea, que se va pasado mañana. En el ayuntamiento no me han dado fecha hasta dentro de 3 meses. Pero si os vais a un pueblo pequeño, os casan al momento. Oye, ¿por qué no os vais al pueblo de mis abuelos, que está aquí al lado? Además, son íntimos de la alcaldesa y mi abuela acaba de poner una casa rural. Pero Fernando le va a decir que no, eso, que anda encerrona por todas partes. No, porque Mauri lo disfraza de sorpresa. ¿Eh? Oye, tú eres muy apasionado, tú eres muy novelesco, el gay de las camelias. Claro, le digo que quiero pasar una última noche romántico rural y por la mañana bodorrio y sorpresa en el ayuntamiento. Corre, llama a tu abuela que nos reserve 2 habitaciones. Yo voy a por las partidas de nacimiento. ¡Ay, hola, Mauri! ¿Qué tal? Mira, el padre de Lucía va a ser nuestro vecino de enfrente. Hola. Muchas gracias, Rafael. Déjame las bolsas donde quieras. ¿Te encuentras bien? Bueno, si necesitas algo ya sabes dónde los tienes. Venga, niñas, recoged la compra que si no se rompe la cadena del frío. Oye, María Jesús, ya está bien, ¿no? Colabora tú también un poquito con la casa, que lo estamos haciendo todos nosotras. No, todo no. La hipoteca la pago yo. Sí, pero nosotras te estamos pagando 300 euros de alquiler cada una. Ay, por favor, ¿y queréis que me hacen falta a mí esas raspas? Si seguís viviendo aquí,
es gracias a mi caridad cristiana. ¿Qué coño? Seguimos aquí porque estás más sola que la una. Que te ha dejado tu marido y se ha largado tu hija porque no te aguanta ni Dios. Cosa que tampoco se entiende porque tú eres una mujer con un montón de cualidades y... Sí. ¡Mamá! Mamá, estoy en España, me han detenido. ¿Quién es? Belén, ¿cuánta gente te llama mamá? Oye, que estoy en los juzgados. Piden una fianza de 6.000 euros. Pues poco me parece, para la burrada que has hecho. Bueno, ¿vas a venir o qué pasa? O sea, me mientes. Huyes del país con tu novio sin decirme nada. Me dejas con el marrón de la hipoteca aprovechándote de que te avalé con todo el cariño del mundo. ¿Y ahora pretendes que vaya a sacarte de la cárcel? Sí. Pues no. ¿Quién era? Nada. Una que se ha equivocado. ¿Qué te ha dicho? ¿Me ha colgado? Llama a tu padre. Venga. No, a mi padre no. Esto es como el comodín de la llamada del 50 por 15. Me tiene que valer para algo. ¿A quién llamo? Emilio, date prisa, que hay gente esperando. Oye, ¿me puedes marcar este numerito? Espérate un momentito, túmbate ahí un rato. Trae. Emilio, déjame. Joder, con el yonki del cipote. ¿Esto es un 6 o un 8? Yo qué sé, es mi tía la Choni. Ah, vamos a ver con el 6. Natalia, es que no lo entiendo. ¿Pero qué te cuesta conocer a Alfonso? Papá, que no necesito que me consigas ninguna cita. Sí, es un chaval majísimo, sobrino del padre Paulino. Y semifinalista en los campeonatos de España de sudokus. Uy, qué morbo. Natalia, estás ya de 6 meses. Mi nieto necesita una figura paterna. Y tú no te toques más los brackets. Joder, que tengo llagas, mira. Alfonso va a venir mañana a tomar café. Solo te pido que le conozcas sin compromiso. Ya, tú lo que quieres es que te hagan jefe de estudios a mi costa. ¿Pero cómo puedes pensar que quiero mercadear con mi primogénita encinta? Voy a hacer footing al parque. Vale, vale. ¿A qué? Que es que este verano quiero estrenar el bikini brasileño. ¿Qué te ha dicho el médico de los sofocos? Nada, que son alergias. Adiós. ¿A qué? Gramíneas. Adiós. Y se va al parque, pues va a flipar, ¿eh? ¿Y tú por qué no te vas a dar una vueltecita? Porque yo con esto no salgo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pasarte un año y medio encerrado en casa? Tengo internet. Sí, dígame. Señor Juan, soy Emilio. Emilio, no me llames al móvil, por favor, que no es seguro. No, sí, ya da igual. Me han detenido. Estoy en los juzgados. Nos ha extraditado la Interpol como a Roldán. ¿Qué dices? ¿Pero tienes abogado? ¡Buah, le han trincado! Si me piden 6.000 euros de fianza, ¿usted no me puede ayudar? No sé, yo es que no tengo tanto dinero. Señor Juan, que me meten en prisión preventiva. Bueno, tú... Tú tranquilo, ahora voy yo para allá. Voy a convocar una junta urgente. Dígales a los vecinos que estoy muy arrepentido y que les quiero mucho, que les he traído unos bongos de las Bahamas. ¡Qué follón! Es mi tía. No, es tu prima, la de Cuenca. Aquí no, aquí no, aquí no hay quien viva. Tío, ¿y no te da palo venirte a vivir al ático después de lo de Lucía? No tienes que estar pasando fatal, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, la vida continúa y yo sigo creyendo en el amor, así que... Bueno, después no frego la taza porque no me ha dado tiempo. Joder, déjala ahí y ya la frego cuando llegue. ¡Coño! ¡Coño, pues cuando llegue, ya qué sé! No, 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 pero si tú eres lo que estás gritando, hombre, por favor. Oye, oye, no me insultes, ¿eh? ¡No me insultes porque entonces seguimos! ¿Otra vez? ¡Me ha colgado! ¡Me ha colgado! ¡Se le pone el teléfono a tu marido, zorra! Paco, Paco, tranquilo, tranquilo. Me ha cagado, tío, me ha cagado. Mi matrimonio es una farsa y encima he comprado el piso a medias. Si es que soy tonto, soy tonto, soy tonto. Ey, cuidado, papá, que me desconchan la pared y me lo descuentan de la fianza. Tiago, mi padre me ha buscado una cita para mañana. Tenemos que decirle ya que estamos juntos, no podemos seguir guardando el secreto. No, sobre todo si tú no tienes más cuidado. ¿Estáis juntos? Oye, esto en Radio Patio vale un dinero, ¿eh? Shh, ustedes calladitos, que esto es muy serio, ¿eh? ¿Qué más te da si es justo lo que quiere mi padre, que me eche novio? Natalia, que yo soy la fantasía sexual de tu madre. Madrastra. Bueno, da igual. El caso es que cada vez que me encuentro con tu padre se me cae la cara de vergüenza. Ya se lo diremos. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo nazca el niño? No, cuando haga la primera comunión. Vale. Pues que sepas que mañana voy a tomar café con un cinturón negro de sudokus. El Lourdes. No se lo cojas, tranquilo. Tranquila, si ya se lo pienso coger. Tranquilo.
¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿cómo he llegado a esto? Yo tenía una vida, me acababa de comprar una casa. Yo no tendría que estar aquí. Yo tampoco. Me obligaron a llevar una contabilidad B. ¿Te quieres callar ya, joder? Un poquito de por favor, ¿eh? Que está la chica todavía con el jet lag. Belén, deja ya de llorar que estamos rodeados de morralla social. Belén López. Sí. Puedes irte. Han depositado tu fianza. ¿Quién? Pues ¿quién va a ser, hija? Anda, anda. Venga, tira para casa, tira para casa. Que me tienes contenta. Venga, sí, vámonos. No, 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 tú no. ¿Cómo que no? Doña María Jesús. Hijo, que yo para los dos no tengo. Que soy ama de casa, hombre. Emilio, tú tranquilo, que todo va a salir bien, ¿eh? Sí. Tranquilo. Hala. Sí. Venga, toma, toma el bolsito. Anda, tira, tira. Casa. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa conmigo? A ver, por favor, va a empezar la junta. Preside el excelentísimo Juan Cuesta. Yo represento a Carlos mientras siga ingresado en la clínica con depresión. Pobre, ¿qué tal está? Pues mejor, mejor, ya no se autolesiona. ¿Pero se le puede ir a ver o algo? Sí, pero hay que dejar los objetos metálicos en la puerta. Es como visitar a Aníbal Lecter. De todas formas, no quiere ver a nadie, ¿eh? Se pasa el día viendo capítulos de Heidi. Pues el segundo B se ha quedado vacío. Roberto se ha ido a Puerto Varus a hacer caricaturas. ¿Entonces qué pasa con ese piso? ¿Lo venden? Yo qué sé, no tengo noticias. Vayan, presidente en funciones. ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! Yo encantado, si es lo que quiero. Ah, entonces no. ¡Oh, qué bien, una junta! Ha sido un poco de aire de subir las escaleras. Vea, Juan, dinos ya qué pasa, que hoy sí que tengo yo mucho lío. Es que Fernando se va a Japón. Y está ahí lo de la boda, que si sí, que si no. No, perdone, la boda sigue en pie. Él se va por trabajo. Yo, por si acaso, no os compro el regalo hasta el día antes. ¿Pero a usted quién le ha pedido un regalo? Con vecinos, tengo malas noticias. Belén y Emilio han sido detenidos y extraditados a España. Si es que lo han hecho mal, se tendrían que haber operado como el Leone. Belén ya está en libertad, pero Emilio va a pasar a prisión preventiva. El juez le ha impuesto una fianza de 6.000 euros, cantidad de la que en estos momentos no dispone. A mí no me diréis que yo tampoco. Pero he estado haciendo cuentas y supondría, entre todos, una derrama de tan solo 857,14 euros. Bueno, que alguien diga algo. Hombre, está bien empezar las juntas con un chiste. A ver si lo entiendo. Emilio, al que todos queremos mucho, comete una estafa, huye del país, nos deja colgados, le trincan y a mí me cuesta 900 euros. ¡Chorizo! Juan, ¿es que ya pones derramas por todo? A ver, Emilio es una persona muy ligada a esta, a nuestra comunidad. Para mí es como un hijo. Pues págaselo tú. ¿No os dais cuenta de que la cárcel es una experiencia que puede marcarle de por vida? Hombre, las cárceles ya no son lo que eran. Desde que van ministros y empresarios han mejorado mucho. Sí, sí. Ya hasta puedes hacer una carrera. Es como estudiar con beca. Y se come mejor. Creo que ahora el menú de las cárceles lo hace Ferran Adrià. Sí, es como un todo incluido, pero claro, sin pulserita. Emilio tiene que reinsertarse. Yo confío en el sistema. Muy bien. Pues yo dimito como presidente en funciones. ¡No puedes! ¿No has convocado elecciones? Pues convoco elecciones. ¡No puedes! ¡Faltan muchos propietarios! Oiga, que yo tengo dos votos, ¿eh? Pero tú no cuentas, eres un pringao. Buenas tardes. Perdón por el retraso, me he entretenido en el notario. Rafael, ¿qué vienes? ¿En representación de tu hija? No, no, no. Como propietario. Acabo de poner el piso a mi nombre, que para eso lo he pagado yo. Bienvenido. ¿Te apetece ser presidente? Ay. ¿No me pillas? Solo venía a informaros de que voy a residir aquí temporalmente en lo que me reforman el chalet. Se están pillando el spa. Y de paso preguntar cuándo va a volver a funcionar el ascensor. ¡Uy! Eso nosotras ya no lo vemos. No, no, yo estoy muy mala. Rafael, siento informarte de que no está prevista a medio plazo una sustitución del ascensor. Tiene un coste prohibitivo que la comunidad no puede afrontar. Pero no pasa nada, hombre. Lo pago yo. ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? ¡Que lo paga él! Hombre, ahí ya la cosa cambia. Ah, así me sale tirado. Llamo a la empresa que los monta en mis obras. A ver, es completamente irregular que un solo vecino asuma una derrama que es claramente colectiva. ¿Qué coño irregular? Es cojonudo. Juan, a mí ahora con esto del footing, pues me viene muy bien. Venga, votos a favor del ascensor gratis. Mauri, eso tengo que decirlo yo. Estoy votando, no me lo creo. Aprobado, que conste en acta. Ya podemos ir en paz. Esto es la leche. No me dejan dimitir, pero tampoco me dejan ejercer. Eres un pelele político, Juan.
Sí, ya, ya, mis amigos llegan hoy. Trátamelos bien, ¿eh? ¡Que me los trates bien! ¿Qué tal el abuelo? ¡Yaya! Me ha colgado. ¿Qué tal va la operación Boda Traición? Tenéis reservada una habitación doble y la alcaldesa dice que os casa, aunque es evidente, ella es muy moderna, ¿eh? Toma la dirección. Cuando llegues al pueblo, si no lo encuentras, pregunta por la Justiniana, la conoce todo el mundo. ¿La Justiniana, con la? Uh-huh. Vale. ¿Y vosotras tenéis ya vestido? ¿Vestido para qué? Tendréis que venir a la boda, necesito dos testigos. Pero, Mauri, yo tengo la clínica a tope. Mañana tengo que quitarle un quiste a un caniche. ¿Y qué es más importante, el quiste de un caniche o la boda del padre de tu hijo? ¿Y con quién dejamos a Ezequiel? ¿Que se lo quede Carmen? No, no, no. Si Carmen se debe vivir con sus padres. Pues la Torrijas, que está muy sola. No me puedes dejar colgado, me lo debes. Yo te di mi semen. ¡Joder, con tu semen! Me va a salir más caro que el de Beckham. Oye, yo no tengo vestido, tenemos que ir de compras. Ay, mañana antes de salir recogís a mi madre, que también viene. Ay, Dios, qué viaje. Señorita, se me ha acabado el papel higiénico. Sumimasen, chirigami ga nakunarimashita. Sumimasen, chirigami ga... Es complicado. Fer, cariño, ¿podemos hablar un momento? Bueno, nosotras nos vamos, nos vemos en la... Nos vemos. Adiós. Adiós. Se me ha ocurrido una idea. Nos vamos a una casa rural preciosa a pasar una última noche romántica. Mauri, me voy a Japón mañana por la tarde. ¿Qué tiempo de sobra? ¿A qué hora sale el avión? 8:30. 8:30. 8:30. Deja ya la clasecita, atiende un poco. El pueblo está aquí al lado, no tardamos nada. Dormimos allí, romance nocturno, por la mañana nos levantamos, damos un paseo, vemos la iglesia, el ayuntamiento, que es de un siglo muy antiguo, y luego ya nos volvemos. Pues si te echo la maleta y todo. Bueno, vale. Nori, ¿tú tienes que coger algo? Cepillo de dientes, pero llevo encima. No, pero espera, él no viene. Tengo que practicar todo lo que pueda. ¿Pero qué pinta un japonés en una noche romántica? No, pero tranquilo, él duerme en su habitación. Hombre, ya me imagino. Vamos los tres a pueblo a pasar noche románica. Ah, pues igual se van a Mérida. O a Sigüenza. Es que a mí lo antiguo no me va. Ya está otra vez en la ventana, dile algo. Si es que le encanta practicar el idioma. Sí, y a ellas también. ¡Noriyuki! ¡Vámonos! ¡Pasadlo muy bien! Mamá, yo es que creo que eso no te entra, ¿eh? ¡Que sí! ¡Que ahora hacen elásticos todos los vaqueros! ¿Ves? Sí, pero tarde o temprano tendrás que respirar, ¿no? Mamá, ¿qué haces? Nada, que se va de marcha con la pantumaca. Cariño, ¿me prestas esto? No, ya regálaselo, porque no se lo va a poder quitar. Hombre, yo te lo presto, pero como que no es tu estilo. Ven, que quiero hablar contigo. Pero si se te ve la raja del culo. Es lo que se lleva ahora, ¿no? ¡Y cállate! Ya, por favor. ¿Mm? Mamá, tienes que intentar envejecer con dignidad. De aquí al botox solo hay un paso. ¡La hierba se va a pinchar botox! ¡Que no! Te voy a contar un secreto de madrastra a hijastra. Siéntate. He iniciado el viaje hacia la menopausia. Ah, no lo sabía. Lo siento. Ah, pero no, que lo llevo muy bien. Solo que de repente me han entrado unas ganas de sentirme joven y ahí es donde tú me puedes hacer mucha falta. Si quieres más ropa, cógela. No. Lo que quiero es que me trates como una hermana mayor, como una amiga, que hagamos cosas juntas, irnos de compras, contarnos los problemas, haceros un tatu. Pues ahora tengo un problema gordo. Sí, venga, cuéntamelo. Estoy saliendo con Yago. ¿Ves? Ya no quiero ser tu amiga. Pero si va en serio, no es solo sexo. Hay mucho amor. Pero, Natalita, no había otra persona con la que liarte. Esto es un edificio, no una isla desierta. ¡Qué bien está endogamia de escalera! Ya verás cómo sentiré tu padre. No, si yo se lo diría, pero es que Yago no quiere. Pues normal, ¿cómo se lo vas a decir? Yago ha podido destruir esta familia. Yo he estado a punto de liarme con él. En tus fantasías, porque a él nunca le has gustado. Ah, sí, muy bien, eso tú, húndeme más. Si mi problema no es salir con Yago, mi problema es que mi padre no para de buscarme citas. ¿Y qué hago? No sé, yo qué sé, yo no puedo pensar con estos pantalones. No me extraña que hagas tantas tonterías con esta ropa. Pues no te llega la sangre al cerebro. Menos mal que no te ha visto ningún vecino.
No, pero seguro se ha enterado ya todo el barrio. Ay, mi casa, mi casita. Oye, no, bueno, de eso tenemos que hablar, ¿eh, nena? Porque la hipoteca la estoy pagando yo. ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Sí? En lo que acabáis de gritar me voy a ir poniendo cómoda. ¿Pero tú qué haces aquí? Si no sabías que estabas en la cárcel. Pues mi madre, que me ha pagado la fianza. No sé, debe ser que ya está mayor. No seas así, a nosotros nos tiene de chachas, pero a ti te quiero un montón. Sí, desde que te fuiste no ha dejado de hablar de ti, ¿eh? Casi todo insultos, pero que se le notaba mucho cariño. Sí, yo todavía no me creo lo que ha hecho. Después de lo mal que me he portado con ella. No sé, a lo mejor ahora podéis empezar a tener una relación madre-hija más normal. Nunca es tarde, y madre solo tienes una. Gracias a Dios. Voy a prepararte algo de comer, que me entras muerta de hambre, claro. Mamá, espera. Que quería darte las gracias y pedirte perdón por todo. Hija. Mami. Javier, sí, yo lo he pasado muy mal. Y yo también. Mal. Es que te he echado mucho de menos. Y yo. Mi vida, chiquitina mía. Vamos. ¿Y vosotras qué hacéis? ¿Poned la mesa o algo, no? Ay, cariño. Estoy muy arrepentida. ¿Sí? Sí, pero voy a empezar de nuevo. Voy a buscar un trabajo y no voy a pensar en el juicio ni... Hija, que me tienes a mí. Tienes también a tus amigas. La vida te está dando otra oportunidad. Por favor, nena, aprovéchala, que todavía eres joven, cariño. Sí, claro. Tú sabes que yo a Emilio le quiero mucho, ¿verdad que lo sabes? Sí. Pero tienes que olvidarte de él. Esa relación no te ha dado nada más que problemas. Ya, mamá, pero está en la cárcel, pobrecito. Bueno, allá él. La estafa al seguro fue idea suya. Pues claro, te arrastró por tonta. ¿Qué es que eres, tonta? Bueno, ya, pero... ¿Erais felices en Las Vamos? Bueno, regular. Es que hacía un calor en el chiringuito. Pues ya está. Belén, con Emilio no vas a ninguna parte. Mira, pero una vez que has ido, mira lo que te ha pasado. Ya, voy a pasar página, pero ahora de verdad. Ay. Coño, que tengo 32 años. Y dale, que te quites 5, que son los que me quito yo. Sí, Emilio va a estar bien. La cárcel es como la mili, se hacen amigos para toda la vida. Joder, tío, qué chungo, qué mal. ¿Dónde está mi tía la Choni? Yo qué sé, llévate el mono para allá, que me estás poniendo de los nervios. Emilio. ¡Ay, señor Juan! ¡Papá! Hijo, ¿cómo estás? Y de mala cara. ¿Ya te han pegado? Que no, pero ¿y a mí por qué me van a pegar? En el colegio le inflaban. Emilio, lo siento, no he podido conseguir el dinero para tu fianza. La derrama no ha prosperado. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Y entonces qué va a pasar conmigo? Pues que vas al truyo hasta que salga el juicio. Pero tranquilo, que eso luego te lo descuentan de la condena. Es como la entrada de un coche. Tú no te preocupes, Emilio. Voy a hablar con Fernando para que te defienda. Que no, que se va a Japón. ¿Pero yo cómo voy a ir a la cárcel si eso está lleno de gentuza? Oye, ¿habéis visto a mi tía la Choni, que es una sierra gordeta, ella con un bolsito negro? Que tu tía la Choni no va a venir, coño, que está ido al bingo. ¡Échate ya para allá! Lo siento, se acabó la visita. Tenemos que trasladar la prisión. ¡Ay, Dios mío! Tú haces eso en el patio, en plan Stallone, que te vean peligroso. No, hazte el trastornado. Monta algún número. Así te llevan a un psiquiátrico y te separan de los presos comunes. ¡Ay, señor Juan, ayúdeme! Hijo, yo puedo intentar vender un riñón en el mercado negro. Pero papá, ¿cómo te lo van a comprar con esa cara que tiene? No digas tonterías. Juan, tienes que sacarle del talego. Se lo van a comer. Pobrecito mío. Es que claro, como la cabina nueva es más pesada, habría que cambiarle también motor, contrapeso, guías... Pues se cambia todo. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. A ver si para el lunes le podemos enviar un presupuesto. ¿Pero qué coño para el lunes? Mire, no me contéis historias, que estas son medidas estándar. Tengo 6 obras en marcha. Mañana quiero aquí un ascensor montado y funcionando. Ala, venga, vayan a hablar con su jefe. Tú también, venga. Y lo quiero con todo, ¿eh? Intercomunicador con el portero y hilo musical. Esto es un vecino como Dios manda. Tiene un poco el estilo de Juan, ¿no? Sí, pero a este le hacen caso. Don Rafael, disculpe, su baño está listo ya. Ya voy. ¿Le has echado las sales marinas? Sí, señor. La cocinera propone para cenar carpaccio de atún y medallones de buey. Ya me está repitiendo el menú. Que me haga una tortilla. Me gusta este hombre. Me llega a pillar con 10 años menos. Creo que está divorciado. No, sí, es un buen partido. Es un poco mayor para mí. Es que los viejos tienen muchas manías. Ay, Rafael, te estaba buscando. Mira, te he hecho unas torrijas de bienvenida. Señor, le recuerdo su problema con el colesterol malo. Pero qué pesado eres. Anula la tortilla y que me hagan un chocolate que me voy a tomar una de estas. Sí, señor.
Bueno, pues nada, muchas gracias. María Jesús, ¿no? Sí, sí. Oye, que ya mañana, si eso, pues me paso por la bandeja. Oh, sí, 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 pásate. Oye, lo tuyo con el colesterol, ¿es grave? ¿Qué va? 290 es este, que le gusta mucho Urgencias y se cree George Clooney. Torrijas, vas a cuchillo, ¿eh? No inventen, que solo me estoy comportando como una buena vecina. Claro, claro. Lo que pasa es que yo tengo clase. Va a ser eso. Jigo hiki no zao san ga kumo no sunoi de asondeta omokte mo daijoubu da kara tsugi no zao san o yo. Nauri, Nauri, falta mucho. Para que le tiren marcha, muy poco. Espera, que creo que ese es el pueblo. ¿Vale? ¿Hemos pasado tal allá? ¿Qué cosa? Para aquí un momento, que le pregunto a doña Rogelia. Perdonen, buenas tardes. Por favor, ¿la casa rural Justiniana? Yo con esa no me hablo. Anda. ¿Y hay alguien más por aquí que le pueda preguntar o vive usted sola? Sola. Sola. No, es verdad que la gente del pueblo es más amable, se la ve menos estresada. Mauri, ¿pero dónde estamos? Aquí hay más gente en el cementerio que fuera. Yo tengo ganas de pis. Aguanta un poco, Noriyuki, que ya hemos llegado. Venga, tira por allí a ver. ¿Y dónde la has encontrado? ¿En la guía Pueblos Desiertos con Encanto? No, me lo ha recomendado Bea, es una casa rural de su abuela. Ah, claro, se llevará comisión. Fernando, mejora un poquito la actitud, ¿eh? Estás en contacto con la naturaleza y seguro que la casa es preciosa. Venga. Pasad, pasad por aquí. ¿Os ha costado mucho encontrarlo? No, no, en este pueblo es imposible perderse. Bueno, esto es la recepción. Ahí tengo la cocina. Y las habitaciones están ahí al fondo. Vais a tener suerte. Estaréis solos. Normal. Ay, y este es mi marido. Fidel, ¿qué han llegado los amigos maricas de la niña? Ahora está entretenido con el fútbol. Bueno, ¿y qué vais a querer para cenar? Hemos matado un guarrapo. ¿A quién? ¡Un cerdo! ¡Ay, hay unas morcillas! No, es que a nosotros nos gusta cenar más ligero. Ah. Bueno, pues entonces una sopa de gordura con cachuela. Que eso pasa muy bien. ¿Qué son cachuelas? Yo qué sé, son cachuelas. Mira, la viuda del guarrapo. Yo necesito servicio. Ya, urgente. Voy. ¡Justiniana! Justiniana, por favor, ¿el baño dónde está? Ah, en el patio, al otro lado del patio. Tenemos ducha y todo, ¿eh? ¡Uy! ¡Me cago en la leche! ¡Qué susto me has dado! Y ahora, a cenar y a la cama. ¿Que tenéis una cara de cansados? Él es que es japonés. Ah. Mauri, ¿dónde me has traído? Cambia el chip ya de una vez, que está muy bien. Cátame a... ¿Por qué se ha tenido que liar Natalita con Yago? Es que son... ¡Pues ganas de estresarnos a todos! Tranquila, mira el lado positivo de las cosas, mujer. ¿Sí? ¿Cuál? Pues no sé, pero seguro que con unas copas se lo encontramos. Pero bueno... Es que me voy a dar una vuelta con mi suegra. Bueno, vale. Pero no toméis cosas raras, ¿eh? No, mi amor. Ay, voy muy bien. Si es que esto no me acostumbro. Bueno, Pablo, ya, ya. Vale. Ya vale, ya, ya. ¿Qué tienes la cena preparada arriba? ¿Dónde irán Britney Spears y Victoria Beckham? ¡Vaya pintas! Estas son más golfas que las golfas. A lo mejor se han hecho lesbianas, como ahora llega el buen tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver? De verdad, no concibo cómo alguien pueda acabar en prisión por 6.000 cochinos euros. A la cárcel solo van los pobres, de toda la vida. ¿Por qué no pides un crédito blando? Porque ya tengo cuatro. El portátil, el colchón de látex, el aparato del niño y ¿cuál era el otro? Espera. Todavía eres presidente en funciones. ¿Podemos montarnos un business con la comunidad? Ah, no, 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 no. Corruptelas las justas. Juan, ¿confías en mí? No,
Bueno, me da lo mismo. Se me acaba de ocurrir una idea. Voy a hacer unas llamadas. Por favor, Mariano, que quiero acabar mi mandato con la cabeza bien alta. Hola, Juan. Vamos a tomar algo. Ya volvemos luego. ¿Pero tú de qué vas vestida? Pues, ¿qué pasa? Ya ha llegado la primavera de desengaño. Tú tranquila, Juan, que yo te la cuido. Chao. Juan, no te cierres. Comparte conmigo tus zozobras. Es que Isabel está muy rara. Primero el footing y ahora se me disfraza de Shakira y se va de juerga. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahora lo veo clarísimo. ¿El qué? ¿No te has fijado? Han salido con 30 segundos de diferencia y el cubano ni te ha mirado a la cara. ¿Y? Ah, no. No empecemos otra vez con la crisis cubana. Isabel se ha ido con Marta. Claro, esa es la clásica amiga tapadera para poner los cuernos. Se despiden en la esquina, el otro la recoge y a copular con coartada. Que no, que Isabel y yo ya hablamos en su momento del tema de Yago y fue una enajenación hormonal transitoria. ¿Y por qué se ha quedado a vivir aquí si la pija se ha ido? Algo le sigue uniendo a esta, nuestra comunidad. Bueno, estoy muy cansado, me voy a dormir. Juan, se tira la primera dama. Me lo dice mi instinto metrosexual. ¡Que me deje en paz! Se me acumula el trabajo. ¿Por qué me entregaré tanto a los demás? Shashira, shashira. Perdona, ¿aquí no dan uniformes naranjas en plan corredor de la muerte? Es que no tengo ropa. No me han dejado pasar por casa. ¿Qué es que es Belvenda? Ni me sé si te respiro. Muchas gracias. Y un café con sacarina, si es tan amable. ¡Tira, gilipollas! ¡Hazte el trastornado! ¡Monta algún número! Así te llevan a un psiquiátrico y te separan de los presos comunes. Ahí no, que está ocupado. ¿Qué está ocupado? ¿Qué está ocupado? Que me está dando un brote. ¡Que estoy muy mal, hostia! ¡Que estoy loco! ¡Que me den mi medicina! ¡Quieto! ¡Quieto que me mato! ¡O mato al canijo este hijo de puta! ¿Pero qué, ¡quieto! ¿Pero qué haces, imbécil? ¿Pero sabes quién es este al que estás amenazando? ¿Qué más da si me vais a llevar al psiquiátrico, pero no? ¿Pero qué coño psiquiátrico, Nick? Pero anda, siéntate aquí a cenar. ¿Sí que te da tiempo? Oye, colega, que era una broma, ¿eh? Cipote. Ay, Mauri, no sé. Si este es tu concepto de momento romántico, yo ya me preocupo. Pues si en esta cama debió morir el conde duque de Olivares. Que ha sido Bea, que me ha engañado. Estoy intentando llamarla, pero no tengo cobertura. Ya, ahí está la centralita digital. Prueba a ver. ¿Dónde? Ahí, metes el dedo y marcas. Digital. Muy gracioso. Sí. Te lo estás pasando bien, ¿eh? Sí, no, si es que esto es una maravilla. Mira, mira, mira cuántas gallinas. A ver si ponen un par de huevos para desayunar mañana. Ay, Dios, qué peste. ¿Sí? Pero mira, ¿dónde nos has traído? Esto no es la España profunda, es otra dimensión. ¿Qué pasa? Yo tengo muchos recuerdos de ese pueblo. No, y nosotros también. Esto no se nos va a olvidar en la vida. Mira qué servicio más completo. Se han dado cuenta que no podemos dormir y nos mandan ovejas para que las contemos. Vea que están pasando ovejas por nuestra habitación. Cierra la puerta, que no cierra. Mauri, eso es lo que busca la gente en los pueblos. Pues la tranquilidad, el contacto con la naturaleza. ¿Qué les pasa? Oye, ¿qué tal mis abuelos? Pues bien. Si quieres te lo paso, porque también ha pasado a vernos. Sí, es que es el único camino que hay para ir al baño. Buenas noches. Bea, esta te juro que te la guardo. Encima. Oye, ¿tú a qué has ido allí? A casarte atención con Fernando de vacaciones. Vamos, deja de poner pegas ya, Mauri. Hasta mañana. Oye, ¿y si recogemos las cosas y nos vamos? ¿Despierto a Noriyuki? No. Vamos a dormir, que mañana viene lo bonito. Es que estoy encantado con este sitio. Yo reservaría ya para agosto. No vaya a ser que nos lo quiten. Fernando, ya. Duérmete, que estamos molestando.
Ay, mamá, si es que me siento otra. Ahora veo la vida pues de otra forma. Pero... es verdad esto de que viajando se aprende mucho, ¿eh? Claro. Bueno, y ya si te detienen, fíjate. Voy a estudiar inglés. Me he dado cuenta de que no puedo ser una paleta. Pero si yo te quise mandar a Inglaterra a estudiar el COU. Lo que pasa es que tu padre me dijo que con lo torpe que eras, te iban a atropellar seguro. Bueno, y voy a hacer un máster de algo. Y me voy a depilar las ingles con láser. Bueno, igual hasta retomo la gimnasia rítmica. Pero si las mazas deben estar por casa todavía. Ay, cariño, con lo bien que las tirabas para arriba. Luego nunca las cogías, pero daba gloria verte. Mira, ahí todavía no te había cambiado el cuerpo. Ay, mi Belén, ya la tengo en casa otra vez. Uy, venga, vamos a casa. No, por las escaleras, como siempre, hija. Venga, uno, dos, uno, dos. Empieza. Ala. ¡Anda! La golfa delincuente. Señoras, por favor. La niña se está reinsertando. ¿Y no te da vergüenza? Tú en la calle y el pobre Milo en la trena después de hacerle el lío. No, perdone, el lío me lo hizo él a mí. Pobrecillo, lo mal que le debe estar pasando, abandonado hasta por la mujer que quería. Mira, tú ni caso, venga para arriba. Y ustedes a pasear, que es muy bueno para los huesos, que no es asunto suyo. ¿Cómo que no? El billete de vuelta con la policía lo hemos pagado todos los españoles. Pues podían haberse estirado un poco, que la han traído un turista. Va. José Miguel, ¿has visto a tu madre? No, y así vamos a verla de vez en cuando. Porque una cosa es que esté en coma y otra que estemos pasando su culo como lo estamos haciendo. Paloma, no, digo Isabel. No, todavía no ha venido de marcha. Llamó a las 4, pero no se le entendía muy bien. ¿Y tú qué pasa? ¿Que no te has acostado? ¿Para qué? Si no puedo ni dormir, me duele toda la boca. Toma, papá, te he preparado un café. Natalia, ¿qué quieres? Verás, es que hoy no puedo quedar con el chico ese que me has buscado. Tengo clases de parto sin dolor y esta noche tengo examen de contracciones. No me cuentes historias. Tienes una cita con el sobrino del padre Paulino. Ha suspendido unas convivencias con las juventudes vaticanas solo para conocerte. Joder. Va a cenar con nosotros y luego podéis ir al cine o a tomar un granizado o un café frappé. ¿Y eso qué es? ¿Y esto por qué está tan oscuro si son las 10 de la mañana? ¿Esto qué es? Como no lo supas tú que eres el presidente, lo han montado a primera hora. Mira que le dije a Mariano que se estuviese quieto. Pues dile que quite eso, que sin luz del sol se te van a deprimir todos los vecinos. Y tú vete a la cama y lávate los dientes con el cepillo para ortodoncias. Bueno, pero tranquilito, ¿eh? Pero... la madre que... ¿Qué te parece? Y de un día para otro. Eso es eficacia en la gestión. Mariano, ¿qué me ha puesto aquí? 1,5 millones al mes por la publicidad del andamio. Esta tarde nos hacen el ingreso. Ya tenemos para la fianza de Emilio y para nuestros gastillos tontos. Pero bueno, ¿qué se cree? ¿Que los vecinos son imbéciles? Bueno, con eso contamos. ¿Y qué les digo yo ahora? ¿Cómo justifico este andamio? Mira, mira, ¿quién viene por ahí? Ay, hola, cariño. Isabel, ¿de dónde vienes a estas horas? Es que estaba con la Pantumarta en una discoteca, de esas de chunda chunda. Y a las 5 de la mañana, pues nos han cerrado. Y cuando yo ya estaba diciendo, gracias Dios mío, nos vamos a casa, me lleva a un after, que es un sitio, lo mismo, chunda chunda, pero de día. Y ahora soy como un alpinista en la cumbre del K2. Y amputan los pies y es que, pues que me da lo mismo. Miente. Yo te tenía que decir otra cosa, pero se me ha olvidado. Isabel, estaba muy preocupado. Si sabías que ibas a llegar tan tarde, ¿por qué no has llamado? Era eso, que me han robado el bolso con el móvil dentro. Lo he dejado en la barra un momento. Mírale, mírale dónde está. ¡Chorizo! Ay, bueno, te dejo que... estás muy liado. Ay. Mírale, mírale el pelo por detrás. Tiene el clásico aplastamiento de postura del misionero. La habré estado toda la noche, pim, pam, pero, pim, pam, ¿qué pim, pam. ¿Qué es este mamotreto? Verán, es que unos técnicos del ayuntamiento han detectado en la fachada unas microfisuras estructurales y están reparándolas con polímero plástico para evitar el repintado generalizado y la consiguiente derrama. Lo paga todo el ayuntamiento. Es que quieren tener la calle bonita. Porque el año que viene va a pasar por aquí la procesión de la Virgen del Dolor Perpetuo. ¿Qué virgen es esa? No sé. Una nueva que ha salido ahora. Hola, buenos días. No me lo puedo creer.
¡Tenemos ascensor! ¿Funcionará también hacia arriba? ¡Es un milagro! Pero bueno, esto es una aberración estética. Rompe por completo el estilo decimonónico del portal. Es como poner una antena parabólica en lo alto de la Giralda. No toques las pelotas, coño, que tenemos ascensor gratis. Juan, no te agobies, que se te acumulan los problemas. ¡Qué generoso ha sido Rafael con todos nosotros! Si es que esto está prohibidísimo. Este edificio pertenece al casco histórico. Está protegido. No, si al final vamos a estar viviendo en el monasterio del Escorial. Venga, vamos a probarlo. ¿A qué piso vamos? A todos, vamos a hacer un tour. Ay, me siento Esperanza Aguirre. Muy bien, pues yo me voy ahora mismo al ayuntamiento a denunciar esta tropelía. Y mando copia a Patrimonio y a la UNESCO, si hace falta. Oye, esto no va. Ya lo has roto, ¿qué has tocado? Pero al botón, ¿qué coño voy a tocar? Concha, bájate a ver si sobrecarga. Ahí hay como para meter una llave. ¿Tiene una llave de qué? ¿Esto qué es, la cueva de Batman? Perdón, ¿me disculpan? Gracias. ¿Has puesto llave en el ascensor? ¡Qué buena idea! Así no pueden subir los vendedores. Lo que pasa es que Mariano todavía no nos ha dado las copias. No, es que este ascensor es solo para mí. ¿Cómo para ti? Si dijiste que nos lo regalabas. No, que lo pagaba yo, no que fuera para todo el mundo. Entrego los pisos nuevos sin lavadora como para regalar un ascensor. Pero qué cachondas son ustedes. Hasta luego. ¡Pero bueno! Ese señor nos ha tomado el pelo. Y a ti encima te ha dejado malolo. ¿Y esa que viene ahora? No, por joder. Chan, 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 chan. No. ¿Pero dónde están las llaves? ¿O que estaban en el bolso? Hombre, Iago, contigo quería yo hablar. ¿Por qué quieres destrozar a esta familia? ¿Estás resentido con la guerra de Cuba del 98? ¡Pero si la ganasteis! ¿Qué pasa? Que Natalia ya te ha contado lo nuestro. Iago, ¿por qué ella? Pues estás buen... estás muy guapo. Podrías tener a cualquiera. Ahí enfrente, en la tienda de colchones, hay una rubia que está estupenda. Isabel, Isabel, yo sé que esto es una situación difícil, que entre nosotros han pasado cosas, que tú sientes que... Pero si a mí eso me da igual. Yo aquí contigo, pues he hecho de todo con mi fantasía. Estás acabado. Es por Juan. Ya, sí, sí, por eso yo también lo quiero mantener en secreto, pero Natalia se va de la boca. Y aquí no se puede mantener nada en secreto, no te empeñes. Otros lo han intentado antes que tú y han fracasado. ¿Y qué hacemos? Iago, tienes que dejar esta relación por ti, por mí, por Juan, por todos. ¡Ay, mira, están aquí las llaves! Isabel, Isabel, es que estamos enamorados, eso no significa nada para ti. Venga, vete, Iago. ¿Qué puede subir? Buenos días. ¿Qué tal? Aquí, con lo mío. Con cuidado. Apriétale las tetillas más suaves, si no, no sale la leche. Gracias. Fernando, mira. Saca foto. Le ha retorcido las tetillas como si fuera una moto. Un japonés ordeñando. Hoy el día promete. Venga, Fernando, dúchate, que nos vamos al pueblo a dar un paseo. ¿Pero y tú de qué te has vestido? ¿Que se ha muerto el abuelo? ¿Vamos al entierro o qué? Casi, al ayuntamiento. Nos vamos a casar. Sorpresa. También podían dar unas chanclas o algo. Esto debe ser un festival de hongos. Hola, buenos días. ¿Champú anticaída tenéis alguno? ¿Dónde vais? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha abierto el día, eh? Ahora podemos salir al patio a jugar un partidito o hacer una... abdominales o algo, ¿no? ¿Qué te parece? Es mono. Tranquilidad, que yo soy heterosexual, ¿eh? ¿Y nosotros? Ven aquí, princesa. ¡Suéltame, cabrón! Tranquilo, hombre, que te vamos a enseñar la ducha bien. ¡Belén, ¿dónde estás? ¡Belén! ¡Que por tu culpa me van a hacer un hombre! ¡Belén, yo te quería! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!
Nos vamos a la boda sorpresa de Mauri, ¿te vienes? No, no puedo. ¿Tenéis algo de dinero para dejarme? Sí, claro que sí. ¿Cuánto necesitas? 6.000 euros. ¿Qué vas? ¿A darte unas mechas o...? Tome su bandeja. Muchas gracias. Sí, pero Rafael no está. No es para que me diga si le han gustado las torrijas. El señor está reunido, pero me ha pedido que le comunique que hace usted unas torrijas excelentes. Que pase un buen día. Este mayordomo es gay. ¿Podías haberme limpiado la bandejita? Si es que tengo que sacar a Emilio de la cárcel, me siento fatal. Ya estamos. Tú no habías empezado una nueva vida. Ya, pero la antigua no me deja en paz. Ay. Sigue aquí metida. María Jesús, que te dejamos este que para que lo cuides, ¿vale? Nos vamos a la boda. No, si aquí está la yaya para lo que haga falta, ¿verdad? Llévala al parque, que le dé un poquito el aire, ¿vale? Oye, no, guapa, de eso nada. Y a ver si le dan un balonazo o le muerde un perro y me como yo el marrón. No sé, si ahora le traigo yo unos DVDs de la regenta, verás cómo se distrae. ¡Ánimo, cariño! Ey, si necesitas algo que no sea dinero, llama. No te tortures, si no puedes hacer nada por Emilio. Mm. ¿De dónde vas a sacar 6.000 euros? ¿Cómo que solo 600 euros? ¡Necesito más! ¡Joder! Belén, que hay una cámara grabándote, hombre. Y estás en libertad bajo fianza. Joder, si es que con esto no hago nada. Juan, ven un momento a la portería. Tenemos que hablar. Pues claro que tenemos que hablar. Ya me está desmontando este andamio inmediatamente. No quiero escándalos a estas alturas. Quiero terminar mi carrera política por la puerta grande. Juan, la hierba copula con el cubano. Les he hecho unas fotos como el móvil de 2 megapíxeles. ¿En la cama? Casi, en la puerta de tu casa. Toma, te las he imprimido. No sabía si querías brillo mate. Es papel satinado premium. ¿Pero esto de cuándo es? Pues de hace un rato. Mira, aquí se aprecia claramente que es una discusión tensa de amantes. Y acabo de alquilar el ático, con toda mi buena fe. Es que te pierde tu talante. Yo ya no puedo más. Sí, sí puedo más. Ahora vuelvo. Juan, que no te ciegue la ira. No, perdona. Habrá sido tu padre, ¿eh? Que yo siempre utilizo la escobilla del váter. ¿Pero tú con quién te crees que te has casado? Pásamela, pásamela, que me estoy poniendo malo. No, mira, es que me tienes ya hasta los huevos, ¿eh? Y no me cuelgues, no se te... Ahí, ahí lo estás consiguiendo, joven Jedi. Control, el secreto está en la mente. No pasa nada. ¿Tú qué tal andas de saldo de puntos? Chicos, estoy haciendo una colecta para sacar a Emilio de la cárcel. ¿Cómo andáis de fondos? Fatal. Yo me acabo de comprar un piso a medias con una tarada. Nosotros pensábamos reunir la fianza donando semen entre todos. Ha sido idea mía. Así le compré la bici a la niña. A 60 euros la donación. Y teniendo en cuenta que hay que dejar una semana entre pajilla y pajilla, en 6 meses le hemos sacado de la cárcel. No. Hay que sacarle ya. Yo tengo 600 euros. Solo me hacen falta, pues, 5.400. ¿Eh? Oye, ¿tú qué te la andas de suerte? Yo fatal. ¿Por qué? Casino. Belén, cuidado. ¿No? Sí, claro. Paquito, ¿estás bien? Pablo, déjame tu móvil. Sí, hombre. Pablo, déjame un momento. Paco. Un momentito, por favor. No. Un momentito, por favor, Pablo. ¡Coño! Tengo una idea. Vosotros quedaros aquí. Y yo voy a buscar a la alcaldesa. ¿De verdad no creéis que avise a la banda del pueblo para que os toque algo? No, no. Muchas gracias. Y nos gusta así, minimalista. Ah, claro. Vale, pero ¿cómo nos vamos a casar aquí? ¿Qué pasa? ¿Una boda rural de las que se llevan ahora? No, sí, ya, pero... Si no te hace ilusión, dilo, que yo no me voy a enfadar. Sí, sí, está muy bien, sí, por la intimidad, sobre todo. Pero mira, alcaldesa, ¿tú crees que esta señora está en condiciones de casar a nadie? Bueno, Juan Pablo II estuvo dando bendiciones hasta el último momento. Ya, ya. Mauri, ¿de verdad a ti te gusta esto? ¿Mucho? Mucho. Ya, ¿y no será que te ha entrado una de tus inseguridades si quieres que me vaya a Japón casado para estar más tranquilo? ¿Pero cómo puede ser tan retorcido? Es que me dan unas ganas de irme por esa puerta. No podemos hacerles ese feo. Tú quieto ahí, si ya solo nos faltan los testigos.
Moriyuki, ¿estás bien? ¿Cómo va a estar bien si se ha tomado un litro de leche recién ordeñada? Tiene la flora intestinal en rompa en filas. Mauri. Vea, ¿dónde coño estáis? No lo sé, es que nos hemos perdido. ¿Que os habéis perdido? Pero si es el pueblo de tus abuelos. Ya lo sé, pero es que no voy desde los 11 años. Además, hemos pinchado y no podemos cambiar la rueda. Bueno, lo está intentando tu madre. ¿Mi madre? ¿Qué es esta quieta, hombre? ¿Qué tiene un pinchamiento? No, así no. Hay que girar las tuercas hacia la izquierda. Ya lo sé, lista. Es que está muy fuerte. Leonor, tu hijo. Es que me estoy poniendo perdida. Pero, hijo, es que me lo tenías que haber dicho antes. No pasa nada, mamá, déjalo. Volveos a casa, que ya nos buscamos la vida. Pero, mi vida, ¿cómo no voy a estar en tu boda? Además, ya no llego a la clase de spinning. Mirad la guardia civil. Te dejo, que llegan las fuerzas del orden. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mire, que no podemos cambiar la rueda. Ya, ¿y los triángulos de emergencia? ¿Qué triángulos? ¿Los obligatorios? ¿Y usted? ¿Por qué no lleva el chaleco reflectante? ¿Pero cómo quiere que me ponga chaleco reflectante con este vestido? Déjeme la documentación del vehículo y su carnet de conducir, por favor. Sí. Oye, ¿y la pegatina de la ITV? ¿Por qué no la lleva? ¿Es que no la ha pasado? Sí, o sea, no. Fui, pero es que había una cola que me... Ya. Bea, ¡qué desastre! Pues es que lo cojo muy poco. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo ha entrado? Soy el presidente de la comunidad. Tengo llave. Es curioso que ahora me trates de usted. ¿Te ha entrado un respeto repentino hacia mi persona? ¿Qué pasa? ¿Que ya se ha enterado de lo mío? Sí, ya me he enterado ya. ¿Quién se lo dijo? ¿Isabel? No ha hecho falta. Bueno, mire... Mira, Juan, yo... Esto ha pasado, porque ha pasado. Pero yo no quiero que haya ningún problema entre nosotros. No es culpa. ¿Cómo no los va a haber? Es que no te da vergüenza. Estás a punto de romper una familia. Pero no hay por qué romper nada, Juan. Solo tienes que aceptar nuestro amor. Todos podemos ser amigos y... Sí, claro. Y te vienes a comer a casa los domingos. A mí, bueno, yo encantado, ¿eh? Eso es de lo más bonito, Juan. ¿Cómo se puede tener tanto morro caribeño? Mira, Yago, yo te pido... No, te exijo que la dejes inmediatamente y que salgas de nuestras vidas para siempre. Pues no. ¿Cómo que no? No. Mira, Juan, yo sé que tú la quieres con la vida, pero yo estoy enamorado de ella. Y voy a luchar por este amor, te guste o no te guste. ¿Está claro? Muy bien. Este desconchón no estaba. Despídete de la fianza. Ay, se lo dije a Paco, se lo dije. ¡Hombre! Anda, que vaya testigos. Mauri, mira la hora que es, que voy a perder el avión. ¡Justiniana! ¿Pero dónde está la alcaldesa? ¿Que nos tenemos que ir? Es que se le ha puesto de parto una cabra. Pero no pasa nada, ¿eh? El teniente de alcalde estaba cazando perdices en el Pinar y está ya de camino. ¿Seguro? Es que tenemos mucha prisa. ¡Que sí! Mientras tanto, yo os voy preparando unos bocadillos para que los toméis en el coche, ¿eh? Qué pena no haber traído fotógrafo, porque esto es para verlo, ¿eh? Tranquilo, que ya falta menos. Vamos a ver esa parejita que hay que casar. Adiós. Los maricones. El nazi de enfrente. ¿Qué habéis venido a hacer aquí? ¿A cachondearos en mi cara? No, perdón, hemos venido a casarnos. ¿A casaros? ¿En mi pueblo? ¡Me cago en todo lo que he estudiado! Oiga, no nos amenace que la ley nos ha reconocido unos derechos. Anda, que no hay pueblos en España y tenemos que venir al enlace. ¡Que nos vuelva a ver por aquí! ¡Desviaos! ¡Será posible! ¿Y el chino? ¡Será adoptado, seguro! ¡Es que este país se va a la mierda! Yo a este le cortaba la luz cuando estuviera en el ascensor y le dejaba ahí hasta que se hiciese de vientre. Que no, que por una vez vamos a recurrir al diálogo. No, que eso no se nos da bien. ¿Está el chofer abajo? Sí, señor. ¿A qué hora vendrá a cenar? Y yo que sé, anda, vete, que eso huele. Muy buenas. Hola, Rafael. Quería pedirte, por favor, que nos dieras una llave para el ascensor. Sí, que es que la pobre Concha está muy impedida ya. Tiene las rodillas peor que Ronaldo. Vamos a ver, si ustedes me pagan su parte del coste del ascensor, yo encantado de darles una llave. Si lo decimos por tu bien, es que los jubilados somos muy vengativos. Señora Vía, soy empresario y divorciado dos veces. Estoy vacunado contra las amenazas. Ven, mañana les traigo unos calendarios de Copimsa, ¿eh? Hasta luego. Este va de listo. ¡Ya se equivocó de viejas, chaval!
¿Pero qué dices? ¿Qué dices, descerebrada? ¿Cómo que he agotado mi límite diario? ¡Si no he sacado nada! Pero bueno, ¿yo qué hago hablando con una máquina? La verdad es que estoy mayor ya, por Dios. Buenas tardes. Hola. Pues menos mal que estaban ricas. Hola, Mari Carmen. María Jesús. Oye, ¿qué tal las torrijas? Muy ricas, muy caseras, gracias. Ya, entonces, ¿por qué las has tirado? ¿Eh? Oye, muy bonito, ¿eh? Con el hambre que hay en el mundo. A mí de frente. Con mis sentimientos no juegues, que yo te las he hecho con mucho cariño. Mira, lo siento, te pido mil disculpas. Y como prueba de buena fe, mira, te voy a dar la llave del ascensor para que no cargues con las bolsas hasta arriba, ¿eh? ¿Qué te parece? Ay. Bueno, bueno, lo has encarrilado. Toma, llévate esta, que está perfecta. ¿Eh? Ah, bueno, pues muchas gracias. Bueno, adiós. Chao, chao. Adiós. El pollo que me ha montado con la torrija de los huevos. Oye, que rulen unas copias de eso, ¿no? Claro, claro. Ustedes insultan a mi hija, la llaman golfa y delincuente, y yo pongo la otra mejilla. ¿Cómo soy tonta? Eso no es así. A Belén le tenemos mucho cariño las tres. Bueno, y ahora, si me disculpan, voy a estrenar el ascensor. Yo meto mi llavecita, le doy a mi botoncito y ¡tachán! ¡Hala, ya tenemos otro objetivo! ¡Tenemos más enemigos que Bush! Eso está claro. No se puede ser amigos de los vecinos. Solo nos tenemos a nosotras. Ah, ¿y tú dónde vas tan mona? ¿Pero ya estáis aquí? ¿Y la boda de Mauri? No sé, si no hemos llegado. Vaya desastre. Éramos como Telma y Luis, pero con suegra. Oye, ¿tú dónde vas? Al casino. Venid conmigo. Que si no, yo sola voy a parecer una ludópata. No, 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 mira qué pintas tenemos, ¿no? Ay, pero si vais monísimas las dos. Venga, ¿dónde habéis aparcado? Allí, vamos ya. Diecisiete, carta. ¿A cuánto va esto? Hasta 21. Carta, carta. ¡Mierda! Lo siento, se pasó. Pero, hombre, con 17 no se pide nunca. Con esa carta tenía yo 20. ¿Me quiere dejar jugar tranquila? Guapa, esto afecta a toda la mesa. Para sentarse aquí hay que saber jugar. Bueno, pues váyase a otra mesa, que estaba yo aquí primero. Belén, vamos a tomar algo y así te despejas un poquito, que te es viene. Esto va muy lento. Yo así no voy a sacar un kilo en la vida. Hija, es que apostando lo que apuestas. Bueno, lo que tengo. Oye, Belén, no te ofendas, pero es que estás un pelín alterada con lo de Emilio. Sí, que tengo que sacar a Emilio de la cárcel, que yo no puedo vivir con esta carga. Si es que me lo imagino de juguete sexual de una mafia rusa. Hola, chicas. Hola. Perdona, ¿cuánto? Poco, a ver si ahora la ruleta... No, que ¿cuánto cobráis por un servicio? ¿Cómo un servicio? Oye, perdona, pero me parece que te estás equivocando. Lo siento. Perdonad, creí que erais chicas de compañía. Pues no, no somos putas. Venimos de una boda. ¿Qué pasa? Espera. Que... Ellas no, pero yo sí. 6.000, el completo. Con todo. Con striptease y danza del vientre. ¿6.000 euros? Te ha pasado un poquito, ¿no? Es que soy famosa. No me conoces, trabajo en la tele. Pues no. Sí, hombre, si yo sustituyo a Ana Rosa Quintana en verano cuando se va de vacaciones. Sí, ¿no me has visto nunca? Sí, que yo me pegué con Belén Esteban en directo. No, bueno, es que yo no veo mucho la tele. Bueno, y he sido Miss Cabello Bonito en Teruel en el 99. 3.500. 5.000, hecho. Vamos. Vamos. Espera un momento, que me despido de mi cuñado que está ahí en las tragaperras. ¿Eh? Mm-hmm. ¿Pero qué haces? Bueno, tranquilas, que está todo controlado. Nos vemos en casa. Belén, no lo hagas, ese es el camino fácil. ¿A ti te parece fácil acostarse con ese? Bueno, los sermones en el desayuno. ¿Eh? Hasta luego. Oye, pero esta chica se ha vuelto loca. Sí. Natalia, están a punto de llegar. ¿Qué haces? Me estoy cambiando. Es que me había puesto demasiado guapa. Ay, a ver si no se alarga esta cita encerrona. Porque tengo una mezcla de jet lag, resaca y... ¡Oh! ¿Y arcada? Normal. Las noches tan intensas es lo que tienen. Juan, ¿qué te pasa? ¿Vas a batir tu plusmarca personal de sarcasmos? No, ahora no, Isabel. Ahora mi prioridad es mi hija. Bueno, bueno, pues ya me contarás. Lo único que te pido es que delante del padre Paulino y de su sobrino esto parezca una familia. ¿Mm?
Pues, ¿cómo estamos? Ay, Josemi, ¿qué tal tu dolor de boca? No sé, hay un pedo. Oh, ¿me has tomado otro calmante? ¿Qué te he dicho? ¿Que no te automediques? Bueno, pues no lo pongáis al alcance los niños, lo ponen en la caja. No, no, así no puede verte el padre Paulino. Anda, vete a tu cuarto, que pareces un porrero de parques y jardines. Papá, te quiero, tío. Anda. A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde está Curilla? Y tú, por favor, cambia de actitud. Tienes que abrirte al amor. Venga, ánimo, que luego todo esto queda para el recuerdo. Buenas noches. Adelante, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un bombón. No, gracias, no. Bueno, pues este es mi sobrino Alfonso. Encantado, mucho gusto. Sí. Natalia, di algo. Hola. Ya lo tengo todo. He tenido que ir a tres cajeros distintos. No entiendo por qué no admites tarjetas. Es que el cacharro para pasarlas no me coge bien en el bolso. Gracias. Oye, ¿y cómo te llamas? Es que ya he estado con varias de la tele y para contarlo luego en el consejo de administración. Susi. Ah, Susi Garrido. Ah. Sí. Yo empecé con P en la quinta marcha. Ya. Sí, lo que pasa es que ella hizo el videoclip de Nacho Cano y claro, se disparó. Ya. Yo me fui con Paco Arango y no me fue. Ya. ¿Por qué no te lavas un poquito el tema? ¿Con jabón? Sí, claro. Yo te espero aquí. Me voy poniendo cómoda. Ah. ¿Cómo quema esto? No, si ahora que lo pienso, tú me sonabas. ¿Tú has sido portada de algo o has hecho un calendario, no? ¿Susi? Sí. Te largas, me han pagado tu fianza. Vale, os quedáis. Gentuza, gilipollas. Venga, vámonos. No, ahora no, ya te vas mañana. ¿No jodas? No, hombre, que no, que es una broma. Ah, es que no cojo yo el sentido del humor de un funcionario de prisiones. Qué hijos de puta. Voy a perder el avión. Si es que me tendría que haber llevado todo el equipaje para ir directamente al aeropuerto. ¿Qué más da si había que dejar a Noriyuki en urgencias? Da muy mala imagen que se te muera el traductor. Pues esta es mi maleta. Como viajas en business, te la vienen a buscar a casa. ¿Ese es mi ordenador? ¿Dónde vais? ¡No te hagas el valiente! ¡Ven aquí! ¡Ay! Cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué ha sido? Joder, cómo escuece. ¿Pero para qué coño poner aquí un andamio? ¡No te toques! ¡No te toques! ¡No! ¡Nos han robado! ¡Nos han entrado a robar en casa! ¡Que ya lo sé, señora! ¡Quito! ¡Sujétame esto! ¡Ay! ¡No veo! ¡Auri! Bueno, Isabel, ¿y qué? ¿Cuándo os vais a casar? Porque este concubinato vuestro está frenando bastante la carrera docente de Juan. Pues ahí andamos, buscando fecha. Aunque ahora, pues, damos un poco... Bueno, nosotros no somos los protagonistas de la noche. Alfonso, ¿por qué no te llevas a Natalia al cine o a tomar un granizado? Un café frappé. El niño, que está castigado. Estáis muy cortados, ¿no? ¿Cómo no te lances tú? Natalita es muy tímida. ¿Te gustan los sudokus? No. Buenas noches. ¿Tú qué haces aquí? Juan, he venido a arreglar esta situación. Yo no puedo vivir toda la vida enfadado con el padre de mi novia. Que ya se lo has dicho tú. Entonces, ¿qué hago yo aquí haciendo el indio? Pero tú no estabas liado con Isabel. ¿Eh? ¿Conmigo? Pues no, me habría enterado. No, hombre, no. Con quien yo estoy es con Natalia. Pero bueno, ¿qué cachondeo es este? Digo, qué estupidez. Embarazada, bueno, pero ahora con el novio, yo no sé. Yo me quiero ir a casa. Sí, vámonos. Juan, me
tienes desconcertado. ¿Pero qué necesidad había de humillar así a mi sobrino? Padre Paulino, si yo no sabía que estaban juntos, se lo juro. Isabel. ¿Qué? Yo no tenía ni una noticia, me he quedado. Si te lo dije. Bueno, ya hablaremos tú y yo de la jefatura de estudios. Y por favor, no me vuelvas a pedir nunca más que te libre de las excursiones de preescolar. Natalia, ¿qué te digo yo ahora? Bueno, lo más importante es que ya está arreglado el malentendido. Yo no tengo nada que ver con tu mujer. ¡Pero si es que esto es peor! ¿Cómo? Juan, que nos han entrado a robar en casa. ¡A nosotras también! ¡Nos han robado las joyas de mi madre! Y a mí el cenicero. ¿Y a mí qué me cuentan? Que han entrado por el andamio que has puesto. Han rociado a Fernando con un spray antivioladores. Lo tengo ciego, buscando el pasaporte. Yo te denuncio. A la fachada no le pasa nada. ¡Chorizo! ¿Cómo se te ocurre poner un andamio sin consultarnos? Juan, ¿qué te pasa? Mira cómo se hace el loco. ¡Que no cuela! ¡Que le está dando un infarto! ¡Señora! Natalia, llama una ambulancia de 112, algo. ¡Joder! Juan, chupa. ¿Qué le estás dando? Cafenitrina, un vaso dilatador. De eso nosotras no tenemos. Tenemos que comprar, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Juan! Si es que esto no cierra. Fernando, yo creo que no deberías irte. Te han intentado robar la maleta, eso es una señal. Igual se cae el avión. Mauri. Pero si no ves, te vas a equivocar con la puerta de embarque. Vas a acabar en Melbourne. No, que estoy bien. Venga, vámonos. No. Yo otra despedida en el aeropuerto, en plan Casablanca. No, no puedo. Vale, lo entiendo. Hoy no tenemos mucho tiempo para despedidas románticas. Ya, lo sé, ya. Tú confía en mí, ¿vale? En un mes estoy de vuelta y montamos la boda del siglo. Vale. Por lo menos esta vez no soy el único que llora. ¿Quieres colirio para el avión? No. Te llamo cuando llegue, ¿vale? Vale. Adiós. Hombre, cosas para hacer tengo. ¿Qué es? ¿Un infarto? Seguro. Soy enfermera. ¿Pero qué ha pasado? A Cuesta le ha petado la patata. Papá, tranquilo, ya verás cómo te pones bien. Sí, pero por si acaso, danos el número de cuenta de la comunidad. A ver si han hecho el ingreso para sacar a Emilio. No, si la fianza le he pagado yo, tiene que estar de camino. ¿Qué ingreso nos tienen que hacer, eh? Este tiene un chanchullo. Pero es como Pinochet, que se pone malo y ya no le puede hacer nada. ¡Déjenle en paz, por favor! ¡Fuera! Venga, vamos a pillar un taxi. Vaya adolescencia. Una madre comatosa y un padre infartado. José Miguel, joder. Se van acumulando disgustos en las arterias y pasa lo que pasa. ¡Que no sea nada, por Dios! Sí, que nos quedamos sin presidente en funciones. Oye, ¿y tú de dónde has sacado el dinero para la fianza de Emilio? Me lo ha prestado una amiga. Mira, hablando del lute. Madre mía, no me lo puedo creer, ya estoy en mi casa. ¡Ay, cariño! Quita, tú ni te me acerques, que me dejaste tirado en la cárcel. ¿Dónde está el señor Juan, que le quiero dar las gracias? ¡Pero que tu fianza la ha pagado mi hija, Memo! Es verdad, hijo, ha sido Belén. ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias, cariño, dame un beso. ¡Vete a la mierda! Oye, espera, que tengo llave del ascensor, ¿dónde vas? Ven, hijo, esto es lo que se llama una entrada triunfal. ¿Y tú qué haces vestido de mí? Pues ya ves que me han dado tu puesto. Venga, anda, quítate eso que me lo vas a ensuciar. Que ahora el portero soy yo. Papá, que no digas gilipollas, si no es ni tu talla. Ya, pero me está haciendo una medida Vittorio y Luquino. ¿Pero tú no entiendes que un portero es la imagen de un edificio y tú le estás quitando caché a toda la calle? Anda, vete al hospital a ver a Juan, que le ha dado un infarto. Sí, claro, anda. Venga para la cama. Habrás comprado kiwis, ¿no? Ya empezamos.